Bueno, en el examen de la semana que viene vamos a tener en cuenta lo siguiente. Les muestro cómo va a ser la próxima semana el examen práctico de Photoshop. Lo que es la teoría, que esa no se las voy a mostrar, van a ser unas 5 preguntitas, pueden ser más o pueden ser menos. Y esa, lo que es la teoría, lo van a entregar sí o sí en el día. O sea, van a tener desde la 1:30 hasta las 3:30 para poder resolver la teoría y entregarla en el momento. Un detalle a tener en cuenta, en caso que no se puedan conectar, supongamos que, no sé, por una cuestión de fuerza mayor, justo el sábado que viene no nos podemos conectar, o si siente que todavía no están preparados para el examen de Photoshop, me avisan y obviamente pueden rendir en otro día y horario. O sea, no hay ningún problema. La única diferencia es que no va a ser una clase en vivo. O sea, yo les voy a dar el examen y depende del día y el horario que elijan, quizás puede ser que no me puedan hacer preguntas, porque si estoy trabajando no voy a poder ayudarles con alguna duda que tengan en el momento, para que lo tengan presente. Eso por un lado, lo que es la teoría se hace y se entrega en el mismo día. La teoría después va a ser un documento de Word, el cual ustedes lo pueden responder ya sea en el propio documento de Word, en un bloc de notas, en un WordPad, y después me lo mandan como una tarea común. Lo que es la práctica, si bien van a tener un poquito más de tiempo para poder entregarlo, porque como les comentaba, les va a llevar más tiempo. Entonces acá, lo que van a hacer es una publicidad para redes sociales. Entonces acá el enunciado les dice que la empresa Vuelo Feliz, encargada de armar paquetes turísticos a distintos lugares del mundo, nos pide realizar un diseño publicitario para sus redes sociales, Facebook e Instagram. Y fíjense que dice un diseño nada más. Bueno, al consultar al cliente si tiene alguna idea de cómo le gustaría que estuviera armada su publicidad o si un diseño que vio le llamó la atención, nos proporciona algunos ejemplos, que ahora son fotitos que les voy a mostrar. Debemos crear un diseño de cero en base al pedido del cliente. Estos son los valores de tamaño en píxeles para Facebook e Instagram. Podemos elegir cualquiera de las siguientes medidas. Entonces, ¿por qué? Está bien, son dos redes sociales, pero es un solo diseño, el cual después el dueño lo compartiría en sus redes. Entonces acá, depende lo que nosotros queramos armar, tenemos tres medidas diferentes. ¿Por qué tenemos estas medidas? Depende mucho de el espacio, o sea, si nosotros queremos hacer un diseño en vertical o si las imágenes que vamos a utilizar van a quedar mejor en horizontal, o de repente decimos, bueno, tanto horizontal como vertical, no me decido, entonces lo trabajo en un directamente que sea un cuadrado, imágenes cuadradas. Dentro de los ejemplos, vamos a agrandar un poquito más. Estas son plantillas que saqué desde internet. Tenemos, por ejemplo, donde tenemos títulos, fotos. Tenemos también, en este caso, un collage que está un poquito más elaborado. Son un poco más sencillos. Pero fíjense que son más o menos imágenes. Siempre va a haber una valija. Bueno, siempre está la Torre Eiffel ahí lista. Algunos diseños combinan distintos estilos. Fíjense que hay muchos pinceles en algunos diseños. Siempre la valija presente, ya sea palomitas volando o de repente algún avión o elementos que estén sobrevolando. Acá también tenemos mucho pincel, un avión, las nubecitas. Depende, como yo les había comentado, o sea, no es que vamos a estar trabajando con todas las herramientas,
Algo que yo no les voy a pedir que sí o sí tenga es lo siguiente. Lo que es la parte de cámara raw, eso en la práctica no se los voy a exigir para nada. Opciones de fusión, dependiendo de las imágenes que nosotros consigamos y cómo lo vamos a estar realizando, puede ser que quizás en algunas partes digamos, ah, me gustaría aplicar un efecto mediante opciones de fusión. En este caso, este es un destello y se le aplicó un método de fusión. Entonces, sería opcional, lo mismo cámara RAW. Si ustedes de repente quieren modificar, no sé, descargar una foto, él quiere modificar el brillo, lo pueden hacer tranquilamente. Si tienen cámara RAW, lo pueden hacer con cámara RAW. Si no, no hay ningún inconveniente. Yo en ese detalle no me voy a fijar si la foto está muy oscura o si está muy clara. Eso no lo voy a tener en cuenta, no hay problema. Opciones de fusión también. Como les comentaba, esto es opcional si lo quieren aplicar o no, pero no es que obligatoriamente sí o sí tiene que usar cámara RAW, sí o sí tiene que usar opciones de fusión. Lo que sí quiero que estén utilizando, que estén trabajando con el tema de las selecciones. Acá, por ejemplo, yo esto se los estoy mostrando, se pueden fijar que son como pinceles. Pero la idea es que armen algo que les lleve un poquito de tiempo. Porque esto, por ejemplo, es unos textos, tiran acá la imagen y ya estaría. Pero armar algo que les lleve, por ejemplo, este es un collage. Puede ser que no tengan todos los elementos juntos, los van acomodando. Entonces, o sea, que tengan que usar bastantes imágenes. Vamos a ver si GIMP abre. Por ejemplo, acá tenemos también distintos diseños. Este tipo de recuadros ustedes ya lo saben utilizar, ya lo saben hacer. Después acá lo mismo. Obviamente esta persona no está acá parada. Entonces, ir jugando con las distintas opciones. Acá tenemos esta hojita, que es la misma, que se va replicando, simplemente tiene el tamaño cambiado. Ahora este. Ah, las mismas. Qué puntería. También, esto es dentro de todo un diseño sencillo, pero por ejemplo, fíjense el tipo de selección, quizás no es la más prolija. Igualmente es como que hay un desierto, entonces se está simulando como que el desierto se está metiendo, pero muy, muy, muy bien. Acá, por ejemplo, no quedó. Y acá, igual que en el caso anterior, hay una pincelada donde está la fotografía y después también para detallar los precios o los títulos. Pero la idea es que armen algo ustedes, algo elaborado y bien bonito. Eso sería lo que van a estar realizando la próxima semana para el examen práctico. ¿Qué cosas sí tienen que usar? Que esas quiero verlas. Quiero que tengan varias capas. Bueno, texto, obviamente, no hace falta que se los diga. Quiero que trabajen también con máscaras de capa, si es necesario, máscaras de recorte. La parte práctica no, tienen más tiempo para poder entregarla. Máscara de recorte, en caso de ser necesario, se puede utilizar la máscara de recorte también, no es problema. Así que ya con esto van a estar trabajando con opciones de selección. Y al menos un filtro. Eso sí, aplicar, utilizar al menos un filtro.
Recuerden que tienen distintos tipos de filtros, así que aunque sea uno lo tienen que usar, donde sea, donde quieran aplicarlo, ahí le ponen un filtro. Recuerden que tienen el desenfoque gaussiano, tienen una galería incluso de filtros. Vamos acá, voy a poner no tanto, ahí está. Acá en filtro, galería de filtro. No agrandé la pantalla, con razón se ve todo tan chiquito. Después tienen artístico, bosquejar, o sea, desde acá tienen distintos tipos de filtro e incluso los clásicos, como el desenfoque gaussiano. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda del examen? Hello, buenas tardes. Okay. Okay. Bueno, para las imágenes, recuerden que tienen la página de Pexels, bancos de imágenes gratuitos, Pixabay. Después hay otro que es para imágenes transparentes. FreePNG, cosa que si de repente, no sé, están buscando la fotito de algún avión. Fíjense que estos ya no tienen fondo. ¿Sí? Estas imágenes ya están preparaditas sin fondo. Las pueden utilizar sin ningún problema. Recuerden cuando van a descargar las fotos, si lo que es la computadora no es demasiado rápida, no descarguen imágenes muy grandes. Siempre trabajen, en este caso, con imágenes medianas. Ya después, si el día de mañana tienen que hacer un trabajo real por el cual les van a estar pagando, entonces ahí sí, ya en ese momento trabajan con imágenes que son un poco más pesadas, pero obviamente les convendría actualizar primero la computadora. Fíjense, esta foto pesa casi 4 megas. Si yo tengo muchas imágenes de este tamaño, el programa se va a estar tildando, ¿sí? No voy a poder trabajar cómodamente. Tengan en cuenta lo que es el tamaño en el que van a estar trabajando. Este es otro detalle. Cuando ustedes tienen que hacer un diseño de cero, esperen, voy a cerrar. Ahí está. Cuando yo tengo que hacer algo de cero, voy al menú archivo nuevo. Lo primero que hacen siempre es cambiar las unidades. No pongan primero los valores, cambien siempre primero las unidades con las que van a trabajar. Si son centímetros, milímetros, la unidad que sea. Primero eligen la unidad y luego le establecen las medidas. Recuerden que acá tienen, por ejemplo, acá dice distintas medidas. En el caso de web, pueden tomar este como referencia para que se configure y automáticamente ya les va a aparecer en píxeles.
y después colocan la medida que necesitan. Y ahí lo tenemos. Entonces acá eligen la opción web y ya lo tienen todo configurado. Papel internacional, eso si yo por ejemplo lo voy a imprimir, automáticamente ya va a estar establecidas las unidades en milímetros. La mayoría de las veces en Photoshop, no siempre, pero la mayoría van a ser trabajos para internet. Establecen la medida y luego le ponen OK al documento. Detalles para que vayan, para que siempre tengan en cuenta. Cuando descargan las imágenes, al traerlas, si yo, por ejemplo, vamos a traer la foto, vamos a descargas y lo arrastro, fíjense que lo arrastré directamente, aperito enter, al arrastrarlo y tirarlo sobre lo que sería el área de mi documento, automáticamente esto ya es un objeto inteligente. Entonces, si yo de repente tengo que seleccionar algunas partes, supongamos que quiero eliminar, me quiero quedar solamente con la primera parte y quiero eliminar el fondo. Al apretar suprimir, me dice no se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. Sí, son esos pequeños detallitos para tener en cuenta que capaz que antes no les pasaba y de repente en el examen les aparecen esos carteles. Entonces tengan precaución si están trabajando con objetos inteligentes. Si yo de repente digo, bueno, quiero quedarme con esta parte y el fondo no lo quiero, entonces lo que puedo hacer es, si estoy trabajando con el objeto inteligente, selecciono con lo que me quiero quedar y le puedo aplicar una máscara de capa. Y no se olviden que si hay que eliminar o recuperar parte de la información, trabajar siempre en la máscara. Si es necesario, agrandan el tamaño acá de las miniaturas. Sobre lo que es la parte de la capa, hace clic derecho y acá tienen las opciones. Sin miniatura, miniaturas pequeñas, miniaturas medianas o miniaturas grandes. En caso que tengan en el panel capas, la parte inferior, sin nada, o sea que no hayan capas, también pueden hacer clic derecho y acceden a la misma opción. Entonces ahí lo tenemos. Y ahí lo pueden trabajar directamente. Si yo necesito borrar, siempre activo la máscara y me voy con el borrador. Controlo la dureza, no se olviden del detalle de la dureza. Después, si estuvieron en algún momento manipulando la opacidad, tengan presente que si yo quiero eliminar totalmente la información, la opacidad tiene que estar al 100%. Entonces yo paso el borrador y vemos que borra directamente. Por el contrario, si yo la opacidad la tengo reducida, significa que cuando vaya a borrar va a ser un borrado parcial, o sea, no va a eliminar toda la información. Siempre va a depender de cómo nosotros queremos que se esté eliminando. Y la dureza va a cambiar acorde cómo queremos que se muestren los bordes. Si yo, por ejemplo, acá me posiciono muy al borde para eliminar, vemos que me está borrando parte del hongo. Entonces yo digo, no quiero que se borre demasiado la información. Entonces aumentamos un poquito más la dureza. Y ahora cuando pasamos por el borde no se elimina tanto los píxeles. Es un poco más preciso. Queda un borde suave, pero no se elimina tanto nuestro diseño. Después presten atención al orden de las capas. El panel de capas lo pueden ocultar mientras están trabajando, pero no se olviden que lo tienen acá. Pueden mostrar y ocultar. Si de repente sacaron todo y se quedaron sin nada, siempre los paneles los vamos a encontrar acá en ventana. Ventana, capas. Y para poder pegarlo,
desde el borde, mantenemos presionado y arrastramos al lado derecho. Cuando se entra en formación libre, si están en la versión, yo por ejemplo acá tengo abierta la versión CS6, entonces por defecto no viene activada esta pequeña cadenita que es el vínculo para mantener las proporciones. Entonces en CS6 sí o sí siempre hay que activarla para mantener las proporciones. Yo voy a transformación libre de vuelta y fíjense que no aparece activado, así que tengo que estar activándolo constantemente. ¿Alguna duda que haya quedado en general de todo el curso? ¿Alguna herramienta que no se haya entendido del todo? Okay. Está bien. A ver cuántos videos son. 5 videos por día. Recuerden que el día de hoy era solamente para hacer un repaso y no vamos a ver ningún tema nuevo. Por eso les estoy preguntando. Si en algún momento cuando están utilizando el borrador, el pincel, si de repente quieren usar tampón de clonar para hacer alguna corrección, tengan presente que si al momento de cambiar el tamaño, fíjense que nosotros tenemos lo que es el círculo que me muestra las dimensiones de ya sea el borrador, el pincel, tampón de clonar. Si nosotros, por ejemplo, lo reducimos o lo aumentamos, podemos previsualizar el tamaño que va a tener. Si al cambiarle el tamaño, ya sea chiquito, mediano, grande, no lo estamos visualizando en ningún momento, recuerden que es porque tenemos las mayúsculas activadas. Entonces tenemos que desactivar el bloqueador de mayúsculas. Si están las mayúsculas activadas, lo que es la apariencia, eso desaparece. Mayúscula activada, mayúscula desactivada. Es algo muy, muy normal que les puede llegar a ocurrir en Photoshop. Si estuvieron trabajando con los pinceles o tienen algún otro pincel activado, tengan presente que dependiendo de, por ejemplo, si yo selecciono alguno de estos pinceles, puede ser que, por ejemplo, acá se va seleccionando y si yo me acerco, voy a cambiar color. Por ejemplo, estoy pasando y podemos ver que se generan como unos pequeños, yo lo quiero pasar entero, o sea, derecho, y me hace estas pequeñas onditas en los bordes, por más que esté totalmente derecho. Eso ocurre porque el pincel que tienen activado, vamos acá en las opciones de pinceles, fíjense que el espaciado está aumentado. Cuanto más espaciado tenga, significa que va a estar, o sea, van a quedar todavía más pronunciadas esas pequeñas montañitas. ¿Por qué? Fíjense que si yo lo separo, en su totalidad, esas montañas representan estos pequeños círculos. Entonces, si yo no quiero que aparezcan así, el espaciado tiene que estar en 1%.
Entonces ahora cuando hago una línea queda totalmente recto y no se ven esas pequeñas pancitas en los bordes. Por eso tengan presente, ya sea la herramienta borrador, el pincel, fíjense que siempre van a tener este icono para personalizarlo. El diseño es libre, o sea, las imágenes que yo les mostré son simplemente ejemplos, ¿no? Para que las tengan en cuenta. Se trata de una agencia de viajes. Estoy pensando en, bueno, por ejemplo, acá es una agencia de viajes, pero darles la opción, si quieren, de ser una portada de película. Alguna película que les haya gustado, alguna serie y quieran hacer una portada, estoy pensando que también podría ser una opción. No sé qué les parece la idea. Total, después el trabajo lo van a hacer ustedes. Okay, bien. Bueno, en el caso de las portadas, pueden buscar como ejemplo portadas de películas. Depende del tipo de género que les interese. Si, por ejemplo, les gustan ya sea películas de terror, películas de comedia, entonces ponen portadas de películas de terror. Por ejemplo, a mí me gustan las de terror. Entonces, en el caso de las películas de terror, obviamente lo que más predominan son los colores oscuros. Fíjense que ninguna de las portadas tiene colores ni arcoíris. Siempre la mayoría tienen así esta temática oscura. En el caso de que sean portadas de película. Así que bueno, ya tenemos esas dos opciones donde tenemos una publicidad para un paquete turístico o una portada de película. La diferencia con respecto a lo que es la parte práctica es que quizás lo que sería el diseño que vayan a armar para una red social quizás es mucho más real que una portada de una película. En el caso de las portadas puede ser para una práctica, para repasar alguna herramienta, pero a no ser que nos llamen Steven Spielberg. La opción de armar la publicidad para una red social es un poquito más cercano a lo que después van a trabajar. Seguramente. A cerrar acá. Vamos acá en Photoshop. Bien. Bueno, ya vimos recién el tema de las máscaras. Recuerden, si van a usar máscaras de recorte, tengan cuidado con el orden. Si yo armo una forma, la foto que quiera colocar dentro tiene que estar por encima de la figura. Vamos a traer una fotito. Recuerden, lo pueden llevar en una pestaña aparte o
esto va a depender mucho del tamaño del documento. Si acá yo lo abro una pestaña aparte y después lo arrastro, voy a tener que usar transformación libre. En cambio, si yo lo arrastro directamente o me voy al menú archivo y le pongo colocar, la ventaja que tiene es que Photoshop va a estar ajustando proporcionalmente el tamaño de la imagen al documento. Entonces yo después voy a tener, o sea, me ahorro el paso de usar transformación libre. Fíjense que esta foto, si yo la arrastro a la otra pestaña, tiene el tamaño original de la imagen. Y si yo quiero usar transformación libre, tengo que alejarme bastante para poder cambiarle el tamaño. Entonces, una opción podría ser archivo colocar o arrastrar la foto. Entonces, pues acá, crear máscara de recorte. Y ahí tenemos la máscara de recorte. En el caso de las máscaras de recorte, el contenido es independiente. Y acá está esta flechita que me está indicando que es una máscara de recorte. O sea, que hay una máscara de recorte aplicada. Pero tengan presente siempre el orden. La foto va a ir arriba y el elemento contenedor va a ir debajo. Si yo, por ejemplo, tengo activada acá la capa de la elipse y coloco otra foto por una cuestión de orden, fíjense acá, me cortó. Yo tenía acá la máscara de recorte y acá se cortó. Entonces las imágenes se volvieron a despegar. Entonces, clic derecho, máscara de recorte. Vamos a mover esto un poquito. Ahí está. O sea, tengan siempre, presten atención a las capas. Ya sea si es una forma o... Ok. Te entusiasmo la idea de la portada. Está bien, está bien. Me parece perfecto. Si en algún momento no quieren trabajar más con un objeto inteligente, recuerden que haciendo clic derecho, si quiero sacar lo que es la opción de objeto inteligente, ponemos rasterizar capa. Entonces, al poner rasterizar capa, vemos cómo desapareció el pequeño icono que se encontraba en la esquina inferior derecha. Cuando trabajan con herramientas de selección, siempre tengan también cuidado en la forma que están seleccionando. Por ejemplo, acá, ¿dónde estamos? Vamos a agarrar el auto. Acá. Si yo, por ejemplo, tengo activada la herramienta del lazo, acá en la parte superior tengo que prestar también atención sobre qué opción me encuentro. O sea, si tengo activada la opción de crear selección nueva, suponiendo que yo ya hice mi selección, y de repente quiero eliminar partes de esta selección o quiero añadir, entonces dependiendo de qué opción tenga que elegir, podemos añadir o restar la selección. No se olviden que acá, voy a hacer un clic, en la parte inferior, debajo de lo que es color frontal y color de fondo, tienen la herramienta de máscara rápida, la que nos mostraba qué es lo que está seleccionado y qué es lo que no está seleccionado. Dependiendo siempre de cómo lo hayan configurado. Al hacer doble clic, se abría el cuadro de diálogo, opciones de máscara rápida. Entonces acá
Con el colorcito le estoy diciendo que me indique cuáles son las áreas que están seleccionadas. Y ahí yo decido si tengo que quitar, como en este caso, restar selección para sacar estas partes que me quedaron afuera, o sea que me quedaron mal, los rodeo y ahí se saca. Y si de repente algo me quedó fuera de la selección, le pongo añadir y lo voy agregando. De ser necesario, siempre voy mostrando lo que tengo que acordarme. Es que acá, por ejemplo, tengo activado el modo de máscara. Entonces, fíjense que yo estoy tratando de hacer, yo puedo hacer las selecciones, o sea, no hay ningún problema. Pero esas selecciones es como que no le afectan en nada. Yo salgo, regreso y fíjense que las selecciones desaparecen. Entonces, siempre salgo del modo de máscara de selección y ahí hago las modificaciones. Recuerden siempre rodear y encerrar toda la parte que voy a sacar. Una vez que ya está la selección hecha, recuerden que pueden hacer uso de las máscaras de capa. Y lo mismo, si hay que editar, agregar o eliminar, usan directamente la máscara de capa. Bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, yo creo que hasta acá estaríamos. Igualmente, cuando sea la hora del examen, yo voy a estar conectada. O sea, no es que los voy a dejar ahí solitos. Voy a estar conectada desde la 1:30 hasta las 3:30. En cosa de si tienen alguna duda o algo no sale, me puedan consultar, no hay ningún problema. Bueno, les dejo entonces la, si no hay ninguna duda, les dejo la tarde libre. Así empiezan a practicar, a ir pensando, buscar las imágenes que tienen. Ya con eso bastante, bastante tarea. Así que los espero el próximo sábado para realizar el examen. Y que tengan un muy buen fin de semana. See you next week. Lo que son las preguntas, o sea, la parte teórica, es acerca de herramientas que estuvieron usando. O sea, ¿para qué se utiliza tal herramienta? ¿O cuál es la diferencia entre una herramienta y otra? ¿O qué pasos hay que hacer para realizar tal cosa? O sea, son preguntitas y ustedes lo explican con sus palabras. Redactado. O sea, no es que va a ser oral ni nada.